Rodriguez was sensational. You know, he not only scored, but he just controlled the game. It's one of the best performances that I've seen in Cameron, really, from an opposing player. But he really set the tone in how well he played. I mean, he was great. Saludos, mi gente. Estamos aquí en Boricuas en el Mundo de parte de Onda Deportiva. Nos encontramos con el prospecto del año para el baloncesto puertorriqueño, Ángel Rodríguez. Ángel, ¿cómo estás de eso allá en Miami? Todo bien, papi. Gracias por tenerme aquí con ustedes. Ángel, vamos a, primero que nada, vamos a sacar la primera pregunta. ¿Cómo fue ese juego de Duke? Fuiste para allí, para casa de los Blue Devils, para casa de Mike Krzyzewski, contra el prospecto número uno de la nación para ir para la NBA en Jahlil Okafor. Le echaste 24 puntos allí, 5 asistencias, tuviste un juego de ensueños en una de las canchas más difíciles para jugar en toda la nación. ¿Qué te entró ese día? Pues para serte honesto, siempre me ha gustado, tú sabes, los juegos grandes, los escenarios grandes, y siempre fue un sueño jugar en Duke. Y obviamente cuando fui a Kansas, pues no tuve esa oportunidad, ya que no estamos en la misma conferencia, pero al transferirme a la Universidad de Miami y entrar a la ACC, siempre pensé en ese juego. Y de verdad no sabía qué esperar de los fanáticos, del Coliseo como tal, pero fue una experiencia inolvidable y de verdad es algo que, pues, es un orgullo decir que yo fui a Duke y gané, porque no mucha gente, pues, tiene esa oportunidad y esa bendición. Entonces, hablaste de la oportunidad en Kansas, tuviste el transfer el año pasado, tuviste de redshirt todo el año. ¿Cómo ha sido el cambio de ambiente para ti de estar en Kansas, estar en un lugar como Miami, cerca de tu casa? ¿Cómo ha sido el cambio para ti? Pues ha sido, fíjate, ha sido súper bueno. Dos lugares sumamente distinto, pero me gusta más acá, porque acá es más como, pues, más como Puerto Rico, no, ¿sabe? No hace el frío casi en Kansas, la cultura es más similar a la de Puerto Rico. Aquí hay mucho latino, hay mucho arroz con habichuelas, hay mucha comida de la que nos gusta comer a nosotros los boricuas, y es algo que realmente significa mucho para mí, pues, porque ¿sabes? Nuestra cultura es algo que yo valoro demasiado, y eso en Kansas no lo había para nada. Y fue una experiencia brutal la que yo tuve en Kansas State, pero aquí me siento más como una persona normal. A mí nunca me gusta sentirme como simplemente un jugador de baloncesto. A mí me gusta sentirme como una persona normal que juega baloncesto. Excelente. Entonces, una pregunta que te quiero hacer. ¿Qué tan importante fue para ti el proceso que tú tuviste en escuela superior para lograr estar ahora mismo ahí en la Universidad de Miami, viviendo académicamente y haciendo lo que tienes que hacer para el próximo nivel, que obviamente después será jugar para un sector superior nacional, posiblemente en NBA Draft, quién sabe? ¿Qué es tan importante en los estudios en todo tu proceso? Bueno, pues de verdad, es algo que pues la juventud de Puerto Rico debería de tomar más en serio. Cuando piensan en venir a los Estados Unidos a estudiar, ya sea a nivel de high school o a universidad, que no solamente piensen en el baloncesto, porque hay muchas reglas en las cuales de verdad la gente no sabe. ¿Sabes? Tenemos gente que nos chequean si vamos a clase o no, después de cierta ausencia, te suspenden por juego, tienes que tener tanto promedio para poder jugar y cualificar, ¿sabes? Son muchas cosas que la gente no piensa, solamente piensa en jugar baloncesto, pero que de verdad significan mucho. Pues, y a la misma vez, tú sabes, tú tienes, no tan solo tienes que tener orgullo en el baloncesto, deberías tener un poco de orgullo en la clase. No estoy diciendo sacar toda A ni nada, pero tener un orgullo y de que por lo menos la gente no te vea como, pues, como si fuera un bruto, como nosotros decimos los boricuas. Última pregunta. Fuiste para casa, fuiste para a uno de los rivales más grandes de Florida, y les dejaste saber ahí que en el clutch, pues, el boricua no, no,
no echa para atrás. ¿Cómo fue esa experiencia de echar esa bolita ahí para acabar el juego? Wow, uno de las mejores experiencias de mi vida. Es algo que jamás y nunca olvidaré. No tan solo porque es una rivalidad, eso es uno de los programas top en la nación. Y al ir a la casa de ellos y tener el juego que tuve y tener la oportunidad y la bendición de tener la bola en mis manos al final y meter ese tipo de canasto en un momento tan importante, es algo que de verdad honestamente jamás me lo imaginé, pero cuando crecí jamás me lo imaginé, pero ahora al estar a este nivel pues obviamente no cuesta nada seguir soñando más grande y más grande y más grande, así que es algo que de verdad jamás y nunca olvidaré. Pues muchas gracias, Ángel, por tu tiempo, y sigue metiendo manos, sigue estudiando y sigue entrenando duro, porque sabemos que el futuro tiene muchas cosas buenas para ti, y gracias por darle esperanza a todos estos jugadores que están aquí en Puerto Rico que aspiran a seguir los mismos pasos que tú, así que muchas gracias, papá. Gracias a ti. Manda. Rodriguez, steer down three, yes sir! Angel Rodriguez got hot this second half, and Florida has not found a way to cool him off.